Bueno, aquí queremos en el día de hoy hablar un tema importantísimo. Es una pregunta que alguien me hace en otra página por ahí en Facebook. Y esa persona pregunta que yo creía de lo que dicen los carnívoros, lo que dicen los carnívoros sobre que ellos, ¿verdad?, repudian o no creen en utilizar plantas para, ¿verdad?, que no ni comen plantas ni se tratan condiciones de salud con plantas, que ellos no apoyan eso por la razón de que ellos explican que las plantas, y eso lo hemos explicado nosotros también, que las plantas generan en sí mismas unas sustancias que ellos llaman tóxicas. El problema es cuando tú le llamas a algo tóxico, ¿verdad? Entonces ahí ya pues lo estás llevando a otro nivel. Pero son sustancias que generan las plantas para protegerse. Eso lo hemos dicho nosotros miles de veces. Eso es verdad. Las plantas generan terpenos, taninos, diferentes sustancias que son sustancias, por ejemplo, amargas, para que el insecto no venga y no le guste el sabor. Otras plantas generan ciertas sustancias que cuando llegan al estómago o sea, al sistema digestivo del insecto, se adhieren a las enzimas de ese insecto digestiva y lo matan. Igual los taninos, los terpenos, todo eso. Son sustancias, mecanismos que las plantas generan para protegerse. Eso es verdad. Es verdad. Ahora yo le dije a esta persona, pues mira, que entonces la persona me está preguntando, porque ellos dicen que eso es malo para la salud. Y qué sé yo, y por eso no los consumen, no consumen vegetales, por eso es que son carnívoros. Y entonces yo le dije, pues mira, sería bueno que tú invitaras al que te dijo eso, o a los que tú conozcas que son carnívoros, los invites a entrar a mi página de Facebook, para que vea todo el daño que han recibido la gente que han tomado las plantas que yo les recomiendo, o las combinaciones de plantas que yo les he hecho. A ellos verán el daño que se le ha provocado a la gente usando plantas. Ahí, nada más con el testigo. Lo que pasa es, mire, y todo eso tiene su explicación. Es como decía, yo no sé quién fue que dijo eso, no sé si fue Diógenes, algo así, un médico de por allá, hace miles y miles de años atrás, que dijo algo como que el veneno es hasta así, y de eso mismo, o sea, la medicina es hasta así, de esa sustancia, esta cantidad es medicina, y esta cantidad es veneno, de la misma sustancia, de la misma sustancia. Así es medicina y así es veneno. Es que todo es así. Es que todo es así, ¿sabes? Es la cantidad que se toma de las cosas. Yo le voy a dar un ejemplo acá de algunas de esas sustancias que ellos dicen que son tóxicas, para que usted vea la gran diferencia de cómo es. El detalle es lo que yo dije en el video anterior a este que hice, que el detalle es el cómo. El cómo tú vas a hacer las cosas.
Hay gente que le dicen, esta planta tiene esto, y ya, no la toca ni con un palo. Oh, muchachos, ni con un palo la toco. Y no saben que el detalle está en que, claro, hay unas plantas que están descritas como tal, que son venenosas. Y de esas nosotros no estamos hablando. ¿Eh? El detalle está en la cantidad que se va a usar. Por eso el método de nosotros de 21 días, una de las razones es esa. 21 días, no puedes tomarlo más de allí. Y los siguientes días son 3 días de descanso. ¿Para qué? Para evitar eso. La toxicidad, para evitar y que el cuerpo se libere de eso en esos 3 días, por si hay algo allí, ¿verdad? Porque lo natural no se puede tomar indefinidamente, aunque sea natural. Por eso hay que parar a los 21 días siempre. ¿Eh? Descansamos 3 y volvemos 21 días más. Eso es parte de lo que nosotros enseñamos. ¿Eh? Nosotros enseñamos esto de 21 días y toda esa cosa porque se nos ocurrió así. ¿Sabes? Todo esto es científico. Y las cantidades, una cucharada por taza de agua hervida, 3 veces al día. No te puedes pasar de 3 veces al día, más de 3 tazas al día. El cuerpo no es beneficioso. Son 3 veces al día. Es como el café. La cafeína es un alcaloide que se supone que es un veneno, que es un tóxico. Pero usted verá que en las noticias, usted verá que salen artículos científicos. Una semana que sale un artículo científico que dice que los beneficios del café. Y beneficio del café, esto, esto, otro. La semana que viene sale otro artículo que dice el daño que hace el café. Entonces tú dices, me ajá, yo parte aquí. ¿Y entonces a quién lo va a querer? Pasa que el artículo que salió después que dice el daño que hace, te está diciendo que son tantas tazas de más. 4 tazas, 5 tazas. El artículo que te dice del beneficio del café te está diciendo 2 tazas. Es la cantidad siempre. ¿Eh? La gente no está pendiente a nada de eso. Y se deja manipular. Manipular. ¿Entiendes? Entonces, les voy a decir aquí. Es como el tema del veganismo y el porque yo no estoy afiliado a ninguno. Yo ni soy vegano ni soy carnívoro. Yo tengo mi yo como de todo. A mí no me interesa eso de, porque mire, siempre se dice que dicen por ahí que nosotros somos lo que comemos. Bueno, pasa que esa frase está incompleta, porque nosotros no somos en realidad lo que comemos como tipo de comida. En realidad nosotros somos lo que no eliminamos. Véase un artículo que yo puse en mi página hace años, que se titula La Intoxicación. Así mismo se titula, La Intoxicación. Y vea que es un artículo académico, porque yo no traigo a mi página artículos de paginuchas de internet. Yo traigo artículos académicos comprobados. Y ese artículo describe que tanto lo animal como lo vegetal, porque cuando usted come una lechuga, cuando va al intestino, el intestino no está describiendo que es una lechuga, porque el intestino no absorbe lechuga. El intestino absorbe nutrientes, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas. No está pendiente si es vegetal o es animal. Lo que necesita el cuerpo, lo que necesita es los nutrientes que están allí. Y no identificas de qué naturaleza es. El cuerpo se alimenta de sustancias, de nutrientes. ¿Qué pasa? El gran problema de nosotros, por lo que se generan enfermedades, es por la intoxicación. Y tanto lo vegetal, en ese artículo lo dice bien claro, que cuando el cuerpo tú le introduces
grasas, grasas vegetales o animales, grasas vegetales como las de nueces y cosas así, cuando entra a tu sistema, se convierten en ácidos grasos. Cuando tú comes grasa de animal, cuando pasa por el sistema digestivo, pasa lo mismo. Esas grasas se convierten en ácidos grasos. Igual, ¿ves? Es lo mismo. El gran problema está porque si tú eres vegano, si tú eres vegetariano, y esos ácidos grasos, ahí te lo explica todo, te lo explica bien en ese artículo, que el gran problema es lo que no eliminamos. ¿Sabes? Nosotros no tenemos problema si nosotros consumimos algo y al otro día ya ese alimento no está allí. Porque el problema es cuando ya pasan 2, 3 días que tanto la lechuga se va a descomponer como la carne y va a producir los mismos tóxicos. Si tú eres vegano y tienes estreñimiento, estás igual de intoxicado que el carnívoro. Así que esa frase de que nosotros somos lo que comemos, ¿no? Nosotros somos lo que no eliminamos. Te vas a intoxicar igual, es lo mismo tóxico porque son las mismas sustancias, sean vegetales o animales, produce lo mismo. El alimento no es lo que tú te metiste a la boca. El alimento es lo que después de pasar por ese proceso de digestión, en lo que se convierte eso. Y tanto lo animal como lo vegetal se va a convertir en lo mismo. Porque el alimento no absorbe, el cuerpo no absorbe lechuga. El cuerpo no absorbe eso. El cuerpo lo que recibe son lo que se produce después de la postdigestión. Puede ser vegetal o puede ser animal, pasa lo mismo. Si tú, aunque sea lo que sea, si tienes problemas de eliminación, estás intoxicado igual que seas vegetariano, seas animal, de carnívoro. O sea, vamos a entender las cosas bien. ¿Sabes? ¿Cuánta gente viene donde mí veganos que están hechos un desastre? ¿Sabes? No somos lo que comemos, somos lo que no eliminamos. Las cosas hay que aprenderlas bien porque eso va a generar, lo que comemos genera toxicidad a medida. Bueno, ahí está en ese artículo explicado, yo estoy tratando de explicar. Pero en ese artículo de la intoxicación, ahí está explicado todo. Y eso genera esclerosis múltiple, genera fibromialgia, genera cáncer, genera esto. Y no identifica si es carne o es una lechuga. Porque si usted es vegano de supermercado, usted está igual de intoxicado que el carnívoro, porque lo que viene al supermercado es cultivos con pesticidas y mil cosas, mil venenos. ¿Entiendes? Esa es la gran verdad de todo, ¿sabes? Entonces, esta gente tiene razón. Sí, las plantas producen sustancias para protegerse que son tóxicas. Pero es la cantidad, ¿eh? Y también está el asunto de la diversidad, porque tú no eres un insecto. Esta planta produce taninos o produce terpenos que matan al insecto. Entonces tú tienes complejo de cucaracha o de... ¿Ah? No son sistemas diferentes. ¿Eh? Son sistemas diferentes, digestivos. ¿Ah? Y nada más, como dije al principio, nada más con el testigo, son miles de testimonios que tenemos nosotros. ¿Cómo va a venir con ese cuento a mí de que las plantas tienen tóxicos y que no son aptas para el consumo humano? Bendito sea el Señor. ¿Dónde está la mente de la gente? Mire, una de esas sustancias, de las más que producen las plantas,
es una sustancia que se llama lignina. La lignina es una fibra insoluble. Fibra insoluble, insoluble. La lignina es esta sustancia que producen las plantas que las hace leñosas. Entonces los herbívoros no pueden masticarlo porque como que son leñosas, ¿ves? Le puede dañar las encías porque una astilla ahí, wow, va a sangrar la encía. Es lo que vuelve la cáscara dura de los árboles y las plantas, que son leñosas así, ¿verdad? Que son malas, desagradables de masticar, ¿verdad? No como otras plantas que son bien frágiles y bien fáciles, blanditas, ¿verdad? Blanditas así, para masticar. Pues eso es la lignina. La lignina, eso es un mecanismo de defensa de las plantas porque producen esa sustancia para que el herbívoro no se las coma. Es porque le es desagradable al herbívoro. ¿Entiendes? Ahora, mire las propiedades que tiene. Como es una fibra insoluble, no se digiere en el estómago ni tampoco en el intestino. Pasa por el intestino y no se digiere tampoco. ¿Qué pasa? Eso hace, evita el estreñimiento, lo que estamos diciendo. Evita el estreñimiento porque eso es una fibra larga que se adhiere a las heces fecales y evita ese proceso de cuando usted va al baño que hace poquito. Se siente y hace poquito. Se sienta y hace poquito. No, lo que debería ser mejor es cuando tú te sientes y mires por ahí para abajo como un tren por ahí para abajo, empieza a salir y salir y salir. Eso lo hace este tipo de fibra. La lignina, que las tienen muchas plantas, ¿verdad? Que son leñosas. Eso es lo que llaman los carnívoros veneno. Veneno para los insectos, pero beneficioso para nosotros. Previene la diabetes, previene el cáncer de colon. Cuando usted busca las propiedades de la lignina, las propiedades medicinales de la lignina, previene el estreñimiento, el colesterol malo, cáncer de colon, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la piel, porque pues las enfermedades de la piel es toxicidad. Porque tú comes y comes y comes y no eliminas. Y ese alimento está allí 2-3 días en tu intestino, reabsorbiéndose. Como ya no hay nutriente, lo que se reabsorbe es la toxicidad. Lo que se va generando del tiempo de putrefacción. Y eso va a la sangre y daña la piel. Ahí aparece acné, ahí aparece psoriasis, ahí aparece dermatitis, ahí aparece mil cosas. Todo viene seguido en consecuencia, ¿verdad? Lo que hemos venido explicando de todo esto. Por eso una de las claves en mi receta, ¿se acuerda del testimonio de la niña de psoriasis? Pues esa receta lleva plantas que corrijan el estreñimiento. Que corrijan el estreñimiento. Por eso yo les digo que los tratamientos, los protocolos herbales que sean para problemas de la piel como dermatitis, acné, psoriasis y lo que sea de la piel, tiene que llevar dos pasos, el de aplicar y el de tomar. Si no, no hacemos gran cosa. Porque el de tomar tiene que ser para regular el problema de la digestión, el problema del estreñimiento, ¿verdad? Que siempre que tú comas, rápido ese alimento se elimine y no cree toxicidad, no abone a la toxicidad. Por eso la gente aplica 1000 cremas en la piel y no funcionan, porque el problema está adentro, no está afuera.
Otra de esas sustancias, estoy mencionando, debía mencionar aquí dos nada más. Los ácidos, el ácido fólmico. Eso es lo que los carnívoros dicen, eso es tóxico. Bueno, será tóxico para el animalito que viene a comérsela. Pero fíjese, el ácido fórmico, precisamente la planta que más tiene ácido fórmico es la ortiga. La ortiga, por eso es que yo la uso tan en todas mis fórmulas, tiene que estar ortiga. Entonces están los carnívoros diciendo, ah, muchacho, diache, el villerberito usa mucho la ortiga que tiene ácido fórmico, está envenenando a la gente. Pues entonces todos esos miles de testimonios son una ilusión óptica. Los miles, porque todas mis fórmulas tienen ortiga. El ácido fórmico es una de las sustancias que más se utilizan en la industria cosmética. Por eso usted verá que busque por ahí los artículos que hablan de la ortiga. En algunos artículos que hablan de la ortiga la llaman la planta de la eterna juventud. O la planta de la... Tiene muchos nombres que tienen que ver con la salud de la piel, ¿verdad? Y lo que hace en la piel lo hace en el interior, porque dentro tenemos, ¿verdad?, tejidos también, ¿entiendes? No es que es exclusivo de la cosmética, ¿verdad? Muchos artículos tienen este ingrediente, el ácido fórmico. Oye, pero estoy hablando de cantidad, vuelva a repasarlo. No es que le vamos a mandar ácido fórmico ahí a todo gender, como decimos los íbaros. La planta de ortiga tiene, pero eso mayormente en las plantas son trazas, son unas cantidades muy mínimas. Al insecto le hace daño. Al insecto le hace daño. Porque mire, es una cosita así, un bichillo de eso. Usted pesa 270 libras y bendito, eso no le hace ni cosquilla a usted. O sea, la gente no puede pensar. Ingrediente cosmético para el cuidado y regeneración del cuerpo. ¿Por qué no dice de la piel? Porque el cuerpo completo nuestro es tejido. Y el ácido, ese ácido fórmico es un regenerador de la piel. Es un regenerador de la piel y del cuidado de la piel. Por eso la ortiga se usa tanto para la capa, para el cabello. ¿El cabello qué es? Es tejido. Regenera el tejido. Lo usan para la capa porque regenera el cabello, el cuero cabelludo, lo vuelve saludable. El problema que está viendo allí con la capa es que ese cuero cabelludo está enfermo. Y ahí allí microorganismos dañinos, que su excreción es eso, lo que vemos como caspa, ¿verdad? Y entonces por eso la ortiga se usa para enfermedades de la piel, para asperjar, para sarna humana. Promueve la regeneración del cartílago, si es tomado, y la regeneración y la reproducción del colágeno. Del colágeno. ¿Ya? La
precursión del colágeno, la ortiga. Entonces los carnívoros, ah, eso es veneno. Como dijo aquel, no me acuerdo cómo. Parece que fue Diógenes, algo así. Así es medicina y así es veneno. ¿Ves? Todo es así. Todo es así. Toda sustancia. Pero lamentablemente, yo no sé a qué acudirán los carnívoros entonces. Buena suerte con su medicina, entonces. Buena suerte con su medicina si no les interesa la medicina de las plantas. ¿Eh? Por eso yo le dije a esta persona que me hace esta pregunta, pues envíalos a la página nuestra para que vea el gran daño que le hemos hecho a la gente recomendándole plantas. Señor, y así sucesivamente yo le puedo mencionar todas esas cosas, los terpenos, los taninos que producen las plantas como mecanismo de defensa, son tóxicos, pero es la cantidad, y es tóxico para ese género. Usted no es un insecto. Hay ¿Qué es lo que come el conejo que se muere? Hay algo que el conejo se come y se muere. Y entonces tú te comes eso y tú no te mueres. Porque son sistemas digestivos diferentes. O sea, lo que mata una cosa nomás no necesariamente. Entonces eso mismo que se come el conejo y lo mata, se lo come la gallina y no le pasa nada. Ah, hay una planta que le llaman mata de gallina. Mata gallina, no es la misma que le llamamos nosotros mata de gallina, ¿verdad? Porque está mata de gallina y mata gallina. Hay una planta que mata a la gallina. Pues, ¿por qué le llaman así? Pues porque mata ese género a la gallina. Se lo comen los conejos, no le pasa nada. Se lo comen se las comen las cabras y no le pasa nada. Hay que informarse bien, señores. Esto es como todo. Ahí está. Bien fácil. Busqué el artículo ese que le estoy diciendo de la intoxicación. Eso es clave. Usted no es lo que come. Usted lo que es lo que no desecha. Lo que no elimina en realidad. Eso tiene que ser como un reloj. Comiste esto, ahorita, en 2 horas, se digiere y ya, al baño. Se supone que sea así. No que eso esté allí días generando toxicidad. Y puede ser vegetal y puede ser animal, es lo mismo. A ver. Bendiciones. Anote. Gotitas del saber por ahí.